Amigos y amigas, los ex. Hoy no les hablaremos de aquellos ex que les engañaron en... El centro de diversión para adultos La Puentecita, ubicado en la vía Valosa de la ciudad de Machala. Sino de aquellos ex funcionarios del gobierno. ¿Cómo olvidar a Maguat? ¿Cómo olvidar cuando Pedro Delgado se fue a una fiesta de 15 años que dura hasta ahora? ¿Cómo olvidar a Carlos Polit? Carajo, no me digas. ¿Qué recuerdos? Pues hoy el ex ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, se fue a esa tierrita de Miami. Evitando juicios políticos y una llamadita de la fiscalía que nunca ocurrió. No es coincidencia. Y por este ex y otros ex. Hoy te presentamos funcionarios de papel para entidades de papel. Solo por el Ministerio de Salud han pasado 3 altos funcionarios sin pena ni gloria. Y ya vamos para el 4. ¡Wow! ¡Wow! Primero estaba Verónica Espinosa. Era una funcionaria recalentada del correísmo y salió por escándalos, como la falta de aprobación del cuadro básico de medicamentos y por una denuncia realizada por La Posta, donde la calificaban como la ministra de la muerte. Después de varias investigaciones y reportajes publicados en diferentes medios de comunicación sobre las acciones del Ministerio de Salud ecuatoriano, en donde se presentan supuestas anomalías en contratos, la asambleísta Mae Montaño anunció que realizará una recolección de firmas para iniciar un proceso de juicio político en contra de la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Ella se fue el 25 de junio del 2019, en medio de estos escándalos, de juicios políticos y de aplausos. Y se fue con despedida, entre aplausos y rosas. No me canso las veces de repetir la palabra gracias, millones. Incluso se fue recibiendo agradecimientos por parte del gobierno. ¿Qué le pasa? ¡Está muerta! En realidad la están moviendo con unos hilos. Luego llegó Catalina Andramuño. Ella estuvo en la llegada del COVID al Ecuador y manejó con hermetismo el supuesto primer caso. Hace un año exactamente. Pero el 21 de marzo del 2020, ella renunció y se fue armando relajo. ¡Típico de vos! Argumentaba una falta de presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas para combatir el COVID-19. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ella tuvo un encontrón con el ex ministro de Finanzas, Richard Martínez. El ex ministro le dijo a la ex ministra que sí había plata para combatir el COVID y que se fue por las puras. Bueno, la cifra exacta no la tengo a la mano, pero nosotros sí tuvimos desde el mes de enero la transferencia de recursos que fue inmediatamente distribuida a las diferentes coordinaciones zonales. ¡Neta, me lo juras! Para el 21 de marzo llegó Zevallos. Y bueno, con este personaje ya tenemos una serie de eventos que todos conocemos. Comprar tarde las vacunas, más hermetismo en la compra de las vacunas, vacunar a su familia porque no sabe de política. Y todo el escándalo de vacunación VIP. Todos hemos cometido errores. Creencia de gente pendeja. Por eso tiene 2 solicitudes a juicio político por parte de la Asamblea Nacional. Pero como sabemos, Zevallos se marchó. Y al parecer ya tenemos un nuevo ministro de Salud, el doctor Rodolfo Farfán. ¡Es una marioneta latina! ¿Será que Farfán aguanta las semanitas que le quedan a este gobierno? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Como Zevallos, varios funcionarios de papel abandonaron este Titanic llamado gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo olvidar a la ex ministra de gobierno María Paula Romo, a la que le votaron por lo ocurrido en octubre del 2019? Y tumba que te tumba, tumbadora. ¿Recuerdan a Richard Martínez? ¿Qué será de él? El 7 de octubre, luego de pagar los bonos de deuda externa, el muchacho se fue. ¡Tengo amnesia! Hace un par de semanas hasta se fue su mano derecha, su Juan Sebastián Roldán, el exsecretario general de la presidencia. Fíjate en tu secretario. Evidentemente, la cerecita de este pastel es la vicepresidencia. Si el Ministerio de Salud tuvo 4 altos funcionarios en 4 años, la vicepresidencia inició esta tendencia. Solo para revisar, Glass se fue por corrupción, Vicuña también por corrupción, Otto se fue porque quería ser presidente, pero vio que el gobierno de Moreno no era la mejor catapulta. Me ofende con lo de adulto, papi, yo me siento un cachorro. Y tenemos a María Alejandra Muñoz, y siempre nos preguntamos, ¿qué estará haciendo la vicepresidenta? Veamos su Twitter para revisar. Ok, se fue al Vaticano y Vaticano. Y básicamente eso es todo. Y no me ha bloqueado. La última vez que apareció públicamente la vicepresidenta fue el 21 de febrero de este año. Y luego, ¿por qué nos quejamos? Métale un poquito más de voluntad al oficio. Desde BN Periodismo nos resta decir que, curiosamente, en donde debe existir más estabilidad política, es donde renuncian como locos Ministerio de Salud y Vicepresidencia. Y estas entidades de papel no paran de caer. ¿Será que el exministro Zevallos es el reflejo de este gobierno? ¿Será que alguien más se baja de este barco antes del 24 de mayo? Amigos y amigas, los chavorrucos. Nada más y nada menos que esa gente que ya está entradita en años, pero todavía siguen actuando como jóvenes. ¿Qué hay, diré? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Está oyendo propuestas de nosotros? Y es que la política ecuatoriana no está exenta de ver estos casos. Y el más notable en el último tiempo fue el del jovencito Guillermo Lasso, quien en sus últimas apariciones públicas lució un look todo juvenil y tiktokero. Y es que a nuestro no tan querido banquero se le dio por cambiar su estilo tradicional de terno y corbata a unos zapatos y un pantalón bastante coloridos. Pero ojo que esta decisión no fue nada gratuita, pues el pasado 21 de febrero el Consejo Nacional Electoral mencionó que Guillermo Lasso está en segunda vuelta oficialmente. Y desde ahí don Guille empezó una campaña durísima para robarse la simpatía de los jóvenes en las redes sociales. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ni corto ni perezoso, don Guille al otro día llamó a una rueda de prensa para anunciar su campaña electoral. Y ahí se mandó unas declaraciones que la verdad nadie esperaba. Como guiñándole el ojo a los votantes de Yaku, el man sumó 2 temitas a su plan de gobierno: la igualdad de género y el ecologismo. Tenemos que cuidar los pajonales, los páramos y las fuentes de agua de donde se nutren ciudades como Cuenca, por ejemplo. Estoy de acuerdo en que ese es un planteamiento importante. Muchos sectores del Ecuador son claros al decir: tenemos que trabajar por la igualdad de género en el campo laboral. Igualdad de género entre el hombre y la mujer. No solamente igualdad en la oportunidad de empleo. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Y es que ni bien Lasso comenzó a decir esto, salieron sus contradicciones por ahí. Mientras hablaba de igualdad de género, la gente se acordó de un par de declaraciones machistas al inicio de la campaña. Tú no le puedes decir a una chica: oye, pero no has conseguido novio. La chica se tiene que vestir tan elegante como Mirta y Tiguieta. Tiene que arreglarse bonito. Y cuando esté bien vestida y esté bonita como Mirta, consigue novio. Ese es el Ecuador. Hay que vestir bien a la economía, hay que elegantear a la economía, hay que hacer bien las cosas. Y muchas veces no solo vestirse, sino hacer ejercicios que van a implicar mucho esfuerzo. Pero hay que hacerlo para que llegue la inversión extranjera al Ecuador. Y nosotros sabemos cómo hacerlo, hermano. ¿Cómo llegó eso ahí? Y aunque Lasso pidió disculpas por lo que dijo, la cosa es que ya lo dijo, pues, y la gente no olvida, acá ya saben cómo somos. Además, otro de los temas contradictorios que salieron a relucir era su supuesta abertura a debates sobre temas sensibles. Déjate de mamadas, Enrique, eso es una mentira. En una reciente entrevista con Diario El Comercio mencionó que él no quiere imponer su estilo de vida a nadie en el Ecuador. Es que obviamente una vida de banquero millonario es difícil de conseguir. Esto lo expresó cuando le preguntaron qué pensaba alrededor del aborto en casos de violación. Sin embargo, esto no nos queda del todo claro, la verdad, porque se acordarán que Lasso por poco obligó a Moreno a vetar el Código de la Salud del anterior año. Ah, pero claro, pues él no quiere imponer su visión, nos quedó clarito. Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso. Y así como estas hay un montón de contradicciones más del Guillermín, como cuando dijo en enero que jamás lo iban a ver en TikTok, porque le parecía muy invasivo que los políticos ocupen esta red social. Guillermo, teníamos un reto de TikTok para usted, pero imaginamos que no lo iba a aceptar. No, no me vas a ver en TikTok. Eso es ¿Por una qué? Red social, es una red social dedicada para los jóvenes de menores de 16 años. Me parece, en lo personal, respeto a la opinión de quien no piensa como yo, me parece un poco invasivo que un político pretenda politizar esa red que es de los jóvenes. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Pero en menos de un mes ya lo vimos incursionar con un TikTok al estilo de Michael Jackson. Ya basta de tanto engaño. Y bueno, obviamente resulta que tampoco fue gratuito todo esto, porque don Guillermo reclutó al ex jefe de campaña de Javier Herbás. Y bueno, creemos que por ahí surgió la idea de los TikToks para Lasso, ¿no? Todos creemos que la reacción de Herbás al ver esto fue esta. ¿Qué veo? ¿Un rival? Lo que resulta curioso de todo esto es que Guillermo Lasso solamente con un video en TikTok superó a Andrés Arauz en seguidores. Lasso consiguió más de 112.000 seguidores. Bueno, es un dato irrelevante, pero teníamos que decir. Las críticas a Lasso no se hicieron esperar porque obviamente se decía que no era auténtico y por lo único que lo hacía era para captar votos. Pero lo más heavy, lo más denso vino desde su hermano Javier Lasso, quien lo acusó de poner una trampa. Todo esto para que la gente hable de su vestimenta y no se encargue de los temas más relevantes como su participación en el feriado bancario, según su hermano. Si nos ponemos a hablar de la foto de Guillermo Lasso, vestido de rojo, con unos zapatos Nike de $500 y elegantísimo, pero con esos colores, pues caemos en la trampa de lo que nos quiere hacer caer Durán Barba, que está ahora de asesor de Guillermo Lasso. Es decir, que nos pongamos a hablar de su ropa y no de su vinculación al feriado bancario, de vinculación al gobierno de Lucio Gutiérrez, de su enorme apoyo al gobierno de Lenín Moreno. Eso tiene sentido para mí. Desde BN Periodismo nos resta decir que ya conocemos que todo esto que está pasando en la campaña de Lasso y en la campaña de Arauz no es más que el circo político al que ya nos tienen acostumbrados. Ningún político se acerca a ciertos sectores si no es con la intención de captar votos, ninguno. Pero lo único que sí le pedimos es que si va a usar TikTok para captar el voto de los jóvenes, al menos eleve el debate y use bien esta red social. Porque eso de hacer TikTok solo para que los jóvenes se rían y no decir sus propuestas, también es menospreciar el criterio de personas que van a elegir el siguiente presidente del país. Voy a responder. Aquí estoy dándote la cara. Desde que llegué me agrediste. Gracias por ver el video esta semana, esperamos como siempre te haya gustado y que des clic en la campanita, clic en suscribirse y visites nuestro canal secundario llamado Venerables, donde tenemos podcasts, entrevistas y también tenemos el flashback, así que visítanos y suscríbete. Si quieres colaborar con este canal puedes visitarnos en el Instagram y en el Facebook y preguntar por estas chompas, y también tenemos gorras, y si no quieres hacerlo mediante estas vías también tenemos cuentas de banco, tenemos PayPal y Patreon. En la descripción te dejamos un video sobre cómo colaborar. No olvides que este canal crece gracias a ti, así que muchas gracias por tus colaboraciones. Adiós. Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo.